noches, buenas noches, buenas noches, señores. Buenas noches, familia FGCD. Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Honduras. ¿Cómo estamos, señores? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos dando inicio. Ayer hubo un compromiso con la familia de Mortal Kombat. No se pudo hacer los clásicos miércoles de FT. Sin embargo, hoy retomamos inmediatamente el compromiso que tenemos con ustedes todas las semanas. Señores, hoy tenemos una cartelera, así como estamos haciéndola ahora mismo. Una cartelera bastante corta, no tan extensa. Sin embargo, dos buenos sets de matches en la noche. El primero, como ya saben, señores, es una antesala a lo que viene el sábado por parte de los señores de Capcom, que vamos entonces a estar celebrando lo que va a ser el Capcom Pro Tour o el CPT de Latinoamérica. Y vamos a tener esta noche, señores, a los dos buenos representantes de Panamá y República Dominicana, el señor Luiman. Creo que no hace falta presentarlo. El señor básicamente es el primo del conocido y famoso Mena RD. Y esto, vamos a tener al señor Doomsnake de Panamá, ¿verdad? En un FT5 amistoso, viendo básicamente una pequeña antesala. El señor Luiman dice que va a usar a Rose. Así que vamos a ver entonces qué tal está esa Rose para los que quieren ver un buen espectáculo de buen nivel con ese carácter. Buenas noches, Craig. ¿Cómo estamos, mi hermano? César, ¿cómo estamos? Ahora más tarde vamos con Tekken. Señor Franklin, ¿cómo estamos? Buenas noches, mi hermano. PTY on top. Saludos, papá. Saludos, ¿cómo estamos? Señores, vamos una vez para la salsa, sin darle tanta vuelta. Vamos de una vez poniendo esto en algo. Battle Lounge. Vamos con el Battle Lounge de inmediato. Hey, ¿qué pasó, Kilo? ¿Cómo estamos, hermano? Buenas noches. Buenas noches. Rapidito, invitando al señor Soundbox Doomsnake, que como de costumbre está en rank. Kilo, pero me dices por ahí que no te gustó Rose, ahora la estás apoyando. Tiene que... ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Cuál es la doble? ¿La apoya, no la apoya? ¿Cómo es el asunto? Hey, saludos, saludos, Benjamín, ¿cómo estamos, hermano? Saludos. Fuerte abrazo de Panamá, papá. Hey, ¿cómo así? Yo también espero que todos los controles estén en orden, mi hermano Fulgor, ¿cómo estamos, papá? Nada de lloradera, nada de esto. Todos los controles funcionan, papá. Todos los controles están funcionando. El señor Dooms. Hermano, estoy poniendo exactamente lo que me dijiste que era la ID de Luiman. A mí me gusta más la Rose Street Fighter 4, hermano. Me gustan bastante más la Rose Street Fighter 4. Esta Rose es un poco distinta. No voy a decir que no es Rose. Dooms, pásame la ID de Luiman. No está saliendo eso que me mandaste, hermano. A lo mejor así es como él quiere que le pongan. Pero no. No está saliendo la ID con eso. Mucha gente jugando hoy, señores. Bastantes panameños metidos en rank match hoy. No voy a decirlo.
El ID de Luisman, señores, el ID de Luisman. Doomsday me mandó TMM-Luisman20. Eso no está saliendo. Tal cual me lo escribió el señor Sonybox Doomsnake y dice, eso no existe, papá. Está bien escrito, hermano. Estoy escribiendo fiel copia a lo que me mandó el señor Doomsnake. Voy a intentar con Luisman 20 para ver qué pasa. ¡Ah! ¿Está viendo? A veces hay que improvisar, hermano. A veces hay que improvisar esto. ¡Hey, señores! Un saludo para la familia de Street Fighter Panamá, hombre. Muy activos, muy activos. Los muchachos están muy motivados, están jugando bastante casual, están jugando bastante ranks. Está muy bien eso, señores, está muy bien eso. Todo el mundo buscando cómo subir nivel. No hay muchos participantes de Panamá para el sábado en el Capcom Pro Tour, pero comprendo que hay un tema de trabajo, de responsabilidades, digo. Ya, señores, las invitaciones fueron enviadas ya. Ya hace rato les mandé a Doomsnake, pero él está en rank y menos perdé los puntos. Vean que quiero ir a buscar mi refrescante y burbujeante antes de comenzar esto. Señores, ¿qué está haciendo Doomsnake? Ah, ok, ya. Lleva a decir yo, hey, si ese rank sigue así, bro, ya te pegaron. Loco. Ya, te pegaron, ya. Estamos nada más esperando entonces el señor Luisman de RD. En compañía de una burbujeante y refrescante. Vamos.
Ya me cuenta Dunsnake que está entrando. Ay, ay, ya le dio follow, así que definitivamente está entrando. Buenas noches, Luisman. ¿Cómo estamos, mi hermano? Un placer tenerlo aquí en las noches de FTD Panama Fighters League. Saludos a la familia de RD. Ah, no, mi hermano. Gracias a ti. Gracias a ti por el apoyo. Gracias a ti por el apoyo. Ojalá ya todo esto, toda esta porquería que está pasando, acabe rápido ya para poder hacer... organizarles un buen torneo presencial para que también vengan acá a Panamá y conozcan. Yo sé que pronto se va a poder. Yo sé que pronto se va a poder y ya nos vamos a poder reunir de nuevo offline como Dios manda. Mientras tanto, bueno, queda esto, ¿no? Dice que el show debe continuar, así es que ahí tenemos al señor Luisman. Entonces, voy a movernos para abajo porque este tema no es conmigo. Y bueno, señores, en el momento que quieran. Let's do this. Bueno, señores, Sony Box Dunsnake versus el señor TMM Luisman 20, Panamá versus República Dominicana, FT5 amistoso, comenzando en 3-2-1. Luisman esta noche estrenando una Rose. Vamos a ver si puede sorprender al top 1 de Panamá, el señor Dunsnake, que viene con Cody, hace rato lo viene usando. No sé cuáles son los pronósticos para el sábado porque con Dunsnake, si va a tirar a Cody o va a tirar a G o a Vega. Ese Cody está bien birreado ya, así que yo no puedo venir. Ya no puedo decir que no, lo que pasa es que estoy calentando. No. Ya ese Cody, ya él se sabe ese Cody. Así es que vamos a ver entonces qué pasa, señores. Primer round de la noche. Gracias por estar aquí con todos nosotros, señores. Recuerden que este y todos los programas de Panama Fighters League le llegan a ustedes gracias a los amigos de LG Ultra Gear con sus monitores, apoyando siempre la escena fighting de Panamá, señores, independientemente del juego, con o sin pandemia, LG siempre con nosotros. Y los señores de Avermedia, que gracias a ellos contamos con el equipo para poder hacer que este stream llegue a todas sus residencias, señores. A ellos muchas gracias y un fuerte abrazo. Comienzan las hostilidades, señores, rápidamente. Vamos a ver entonces el catch-up. Buscando el cross counter. Ahí Rose, no pasó nada. Bien, buen sweep. No puedo comentar absolutamente nada todavía. Ok, muy bien, parece que sí. Ya, ok, intentó el Shimmy Dunsnake. Activación, mucho cuidado con esa activación, señores. Bastante daño de Rose, aprovechando esos 6 segundos para hacer buenos blocks. No pasa nada, pero ahí está el cross counter. Buena presión poniendo Luisman inmediatamente. Poco de respeto y estudio por parte de Dunce en la esquina. ¡Ojo! Buscó el Jimmy Luisman, no pasó nada. De nuevo, muy paciente de Dunsnake. Guardando ahí ese EX. Guardándolo. Y ahí está. Buen bicho por parte de Luisman. Y de nuevo cae en el EX. Mucho cuidado, no quiere estar con Cody en la esquina. Ahí está, buscó el cross, no pasó nada. Bueno, antiaéreo, esperándolo. Estaba listo Luisman. Un poquito más de paciencia a Dunsnake hubiese sido, pero bueno, el primer round, el señor para. El señor Dunsnake. Esa patada de Rose, cómo hace daño, cómo molesta también. Ahí está, positivo, no pasa nada. Buen backdash de Dunsnake para ponerse fuera del alcance de la toalla. Eso es una toalla lo que tiene Rose. Muy bien. Luisman está utilizando a Rose tal cual como he visto yo que personas de buen nivel están utilizando ahora mismo. La idea es poder generar la presión
para poder hacer los satellites y entonces comenzar con una defensiva un poco más efectiva, sabiendo perfectamente que básicamente tiene dos hits gratis gracias a Starlight. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estamos? Muy bien, muy inteligente, Rose, buscando la suspensión en el aire con el EX. No pasa nada, buena combinación de Dunsmeck. De nuevo el EX haciéndose presente. ¡Qué rápido sale ese movimiento! Y ahí está. ¡Oh, excelente! ¡Excelente! El hitbox se amplió como si fuese un puente y le pegó la sombra justo debajo de las olas de Cody. Ahí en la teoría esperándolo toda una semana estaba Rose. Muy bien, buscando la ofensiva de nuevo, Doomsday. No hay ex por el momento, tiene que avanzar con un poco más de calma, no puede salir tan rápido. Paciente está jugando Luisman esta noche, señores. Está jugando, está haciendo que Cody entre en el juego de Rose. Muy bien. Vamos a ver. Se fue por el trigger del knife. Casi cae Jimmy, pero muy inteligente Doomsday, paciente, aunque. ¡Oh! Se pone muy cerca del alcance de la toalla y se pone esto 1-0 Rose inmediatamente. Wins. Para el hermano de República Dominicana. El señor TMM Luisman. ¿Qué baraja le aventó ahí? ¿Quién es ese? Uno por cero, señores, y comienza la noche fuerte. Round 1. Fight. Oh, Rufy aquí inmediatamente. No va a perder tiempo, Doomsday. Ahí estaba Kilo buscando el B-Skill de Cody, ahí lo tiene. Muy inteligente. Oh, antiaéreo hermoso. Justo on point, parte de Luisman. La parte preocupante con Rose aquí es que básicamente tiene que jugar perfecto contra Cody. Frente al daño de Cody, Rose tiene un problema bien grande. Si juega mal, mire todo lo que le ha costado a Rose poder llevar a Cody a una barra similar a la que ella consiguió solamente con 3 combos de Cody. Round 2. Fight. Oh, muy bien por parte. El EX nos asaga inmediatamente. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo estamos? De nuevo haciéndose presente y está la presión de Cody en la esquina. Mucha presión tiene que tomar Rose si Cody la pone en la esquina. Está saliéndose. No confirmó Doomsday. Se acaban los 6 segundos del V-Trigger, pero bien hecho por Luisman. Salió. Ese era el trabajo y se hizo. Buena confirmación. Sigue la presión. Ahora de nuevo ya venía el satellite. ¡Oh! Dice Cody que no. El cuchillo es más rápido que cualquier satellite y comienza la presión inmediatamente en la esquina. Muy inteligente por parte de Dustin. No va a permitir que lo metan en el juego de los satellites. Le da uno. De nuevo. Esa es la verdadera razón por la que Dustin eligió ese V-Trigger. El próximo que salte pierde. ¡Excelente! Buena remontada por parte de Luisman y se pone esto 1-1, señores. Segundo match de la noche. Esto es a 5. Mucha paciencia por parte de Luisman. No ha tirado ni un solo poke cada vez que Cody ha buscado el Jimmy. Peligrosamente Cody acercándose, poniéndole en la esquina, justo donde sabe él que quiere que esté. Eso hubiese sido un excelente Rufián Kick ahí. Así mismo es PTY on top por debajo. No le importó, buscó el grab, no pasó nada. Miren la avanzada, tiene solo 6 segundos Rose.
ese V-Trigger lo van a arreglar. Lo van a arreglar y le van a subir el tiempo, porque realmente no es como que hace tanto daño tampoco cuando activa, y son solo 6 segundos, un poquito injusto para la bruja. Ahí está. No hay Satellite para Rose hoy. ¡Oh! Lo lanzó anticipando el intento de frame trap de Cody. Pero todavía falta mucho para el preso. ¡Oh! Y ahora sí. El Mayor goes down y se pone esto 2-0, damas y caballeros. Vamos a ver. Sagat con la carta de la muerte. Yo se lo hubiese puesto a Kuma quizás, no a Sagat. Anyway. Round 1. Fight. Oh sí, mi hermano, well played. Well played. Sagat no está nerfeado, Burno. Lo que pasa es que Sagat no es bueno en este juego. O sea, el estilo de juego de Sagat no siento que se adapta bien a Street Fighter 5. Pienso que eso es el tema. Por parte de Luis, me metió inmediatamente a Dunfrey en la esquina, dice Dunfrey no, confirma con el rooster aquí, cancela el EX con el V-Trigger, comienza la presión inmediatamente, no lo va a dejar salir. Es lo que digo, realmente en 6 segundos no es tanto el daño y eso sí va a ser todo. Buenas noches, Mochi. No, o sea, yo no digo que es malo. Yo simplemente digo que yo siento que Sagat le va mal con el estilo, o sea, con el formato de Street Fighter 5. Entonces, no le dieron unos V-Trigger, digamos que tan fuerte. Yo siento que pudieron hacerlo mejor. ¡Oh, excelente! El sillón por parte de Luisman. Sigue de nuevo la presión, se pone a esa wey. Ahí está el Satellite. Free hit. Muy bien. No, por supuesto que ese agacho. Bueno, hermano. Digo, hay hasta Fan, que son buenos. Hay Lucía, bueno. Digo, hay Alex, bueno. Entonces. Final round del match número 3, señores. O sea, cualquier personaje llevado a su máxima expresión, por supuesto que es bueno. Lo que estoy diciendo es que Sagat pasa mucho más páramo para ganar en este Street Fighter que en otros. Lo dice el mismo Bonchan. Bonchan mismo dice, en Street Fighter 4 se ganaba mucho más fácil con Sagat que en este juego. Eso es lo que estoy diciendo. No, Street Fighter 5 no tiene chip death, a menos que sea por CA Burno. Eso es de día 1, hermano. Oh, eso le pudo costar a Cody. Sí, activación de Rose. Mucho cuidado con ese reversal. Reversal, vaya para atrás, no tengo nada que hacer contigo. De nuevo, ¡oh! ¡Excelente por parte de Newman! Me encantó de parte de Luisman. Dice, voy a competir con la velocidad de los cuchillos. Pero al final el damage imperio y se pone esto 1-2, señores. Todavía Luisman arriba una pelea. Luisman compitiendo, diciendo, yo también puedo contra esos cuchillos. Yo no tengo que cubrirme nada más. Round
haciendo lo que le da la gana a Luis Mar en este round, poniéndose todos los chécheres alrededor Rose. Todos los chécheres que le da la gana se los ha puesto encima Rose. Pero ahí vemos, señores, es lo que le digo. Cody logra entrar y el daño. Inmediatamente el daño. Excelente. Buen engaño. Sí, iba a ser buen daño por parte del señor Lehman. ¡Oh, dropeó! Increíble. Ya encima del tornado. No estaba listo para el rookie aquí. Mucha distancia. Sí, el problema es que el problema burno es que Rose igual todas las mujeres en este juego y en los otros también tienen ese tema de la barra, pero repito, tienes que jugar bien con ella, porque si coges daño de alguien como Cody, o sea, ya lo hemos visto anteriormente, todo lo que tiene que hacer Rose para poder equiparar el daño de Cody. Cody agarra y le mete dos trompas, una patada y ahí mismo ya queda. Y ahí está, más daño. Meten los bichos en la esquina, sigue, más cuchillo. Muy bien por parte de Doomsnake. Buena presión. Con grab no va a ser. ¡Oh! Lo dropeó y ahora va a correr todo el día Doomsnake. No tiene nada que ir a hacer allá. Esto es FT5. Mucha calma por parte de Doomsnake, que está buscando la pelea. Quiere el knockout, no se lo va a dejar al tiempo y se pone estos 2x2, señores, damas y caballeros. Estamos viendo un buen FT, buen balance, son las 8:28 y después de esto tenemos entonces al señor Chamuco versus el señor Jengibre Venezuela en un FT5 de Tekken 7, así que quédense con nosotros. Apenas acaba esto, inmediatamente venimos con la familia y los amigos de Tekken. En este FT5 donde también van a salir chispas. Noctis contra... ¿quién es? Creo que Chamuco va con Noctis. No recuerdo con quién va. Contra Azuka, correcto. Muy grande parte de Rose de nuevo. ¡Oh! Esto es un loop, señores. Tres de seguido. ¡Uf! Excelente. Fuertísimo. Esto va a ser todo. No. Not quite. Si Dunsley confirma una vez y hace el CA, se lo lleva. Así de mala es la barra de Rose. ¡Oh! No la mata. No, mi hermano. Esta vez, el de ahora no. El de septiembre sí lo voy a hacer porque en este voy a competir. Entonces está un poquito difícil la logística. Así es que en este sí voy a jugar. No voy a transmitirlo. El de septiembre. Vamos a hacer algo especial ahí para ese CPT, para la familia Paringuete Panamá. No, espérenme, tenemos una sorpresa ahí cuando venga el de septiembre. Excelente por parte de Bruno, haciendo el dogging con él, con el Bisbil. ¡Oh! Anticipó el EX. Buen daño, sigue. Mucho más cuchillo. Era bastante cuchillo en la noche. ¡Oh! No le dio para lanzarlo. Igual hubiera un EX, así que hubiese perdido. Buscando el cross counter, no pasó nada por parte de Dunsen. Tiene que arriesgarse. Tiene que arriesgarse a buscar el daño. Hacer una barra menos. Ya la tiene. ¡Oh! Pero...
y tarde para el campeón y se pone esto 3-2. República Dominicana fue First Blood y a 5 matches todavía ya estamos arriba. 3-2 el señor Luis mandando una excelente exhibición esta noche con la Bruja Rose. Round 1. Fight. Eso es estudio, Burno. Pasa mucho en este Street Fighter. Eso es estudio en el punto de quién mueve primero. Y lo que usualmente la gente está esperando ahí es algo bien un safe, como un dash o algo así. Para entonces ya estar ready con él. ¡Oh, excelente! La confirmación de parte de Luisman. Ahí está. Vamos a decir, buscó un shimmy. ¿No? Buscó los ejes, Bruno. No pasó nada. Antiaéreo todo el día esperándolo. Eso pasa bastante en este juego, viejo. Y la gente está ready con el triframe, nada más. Donde hagas un dash, ¡pau! Viene el castigo. Todos los chécheres Rose ahí. Dice no. Buen big kill. Que alguien me diga esa patada en la que Rose se para en la toalla. ¿En cuánto sale esa patada? Esa patada sale rapidísimo. ¿En cuántos frames sale esa patada? Para mí, hasta ahora, para mí ese es el mejor poke de Rose. Muy bien, nada que hacer para Bruno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo dropeó! Vamos a ver qué puede hacer Bruno. Tiene muy poca barra. Ahí se le pasó el antiaéreo. Y una de las confirmaciones, sí, ¿cómo no? 4-2, damas y caballeros. Sí, ok, no, para mí es obvio que queda menos, que queda bien, Kilo, pero Rose, ¿en cuánto sale? Yo quiero saber en cuánto sale, esa patada sale rapidísimo. ¿En cuánto sale esa patada? Saludos a los amigos de Checkpoint. Me está sintonizando ahora mismo. Mira esa patada, hermano. ¡17 frames de startup y quedan menos 4! Bueno, entonces esa patada se puede castigar. Yo pensaba que esa patada era incastigable. Uf, todo el daño. Y a pesar de que hizo todo el daño, todavía se ve blando el daño del Rose versus el de Cody. Muy bien, se acaba esto. Es una toalla, hermano, es una toalla. Ha llevado a la esquina a punta de V-Trigger, full on block, pero se hace el trabajo igual. Eso es lo que quiere Cody, ponerte en la esquina y el antiaéreo que pasó. Ahí. Y buscando los frame trap, no pasa nada. Salir en la esquina con ese V-Trigger.
no me dio bien. Era positivo. Oh, oh, dice no. Yo voy con mi invencible y tampoco te quedas encima. 3x4, señores. Todo avanzando a paso de tortuga. Nadie quiere perder. Hey, ¿qué pasó, Snow Reaper? Sí, mi hermano, claro, 3x4, no hay problema. Hay salsa. Hay salsa. Tú no te preocupes que hay salsa. Ahí, oh, craso error por parte de Luis, man. Facilito, hay un 300 de damage. Buenas noches, chamo, ¿cómo estamos, hermano? Ve prendiendo ya que dentro de poco tiene el showtime con la familia de Tekken 7. No, esa patada, ¿qué distancia recorre? Un estadio, hermano. ¡Qué locura! Activó el V-Trigger y le pegó como con el tacón, al cual le puso como 4 tacones más para pegarle en la frente. Bueno, overhead por parte de Doomsnake, muy inteligente. Pensó que iba por el grab. Excelente, me encantó. Justo debajo del tornero y esta es la presión en la esquina, no lo va a soltar. Buscó el shimmy, no pasa nada, muy paciente el señor Dulce. Zapatada que se para en la toalla, señores. Qué buen poke por parte de Rod. Oh, y eso fue buenísimo. Confirmación obligada. Muy bien, señores, match point. Esto se pone el octavo match de la noche. Oh, el Starlight le costó el primer poke del round. De nuevo el EX, muy bien, quítate encima, dice con el reversal. No va a perder tiempo ni a gastar daño innecesario, dice el Lumiman. Con el Biskill no pasó nada. Ahí tiene el Starlight, puede entrar todavía un poco más. Hey, ¿qué pasó, Maroto? ¿Cómo estamos, hermano? Excelente, quiero por parte de Doomsnake. Ahí está la confirmación en Ruffian Kick. Muy bien. ¡Oh! Justo en la cara. Pensó que venía el grab. Sigue el daño. 6 segundos solamente. Con calma, Cody caminando detrás del tornero. Ahí, muy bien el antiaéreo. Rose con CA, mucho cuidado. Si no lo soltaba, no lo iba a usar tampoco. 4x4, damas y caballeros. Se empata a esto. Disculpar, señores, el silencio que hice hace un segundo. Saludos a G-Prime, ¿cómo estamos, mi hermano? Pero era hora de... Hey, ¿qué pasó, Madara? ¿Cómo estamos, hombre? Digno integrante y fuerte peleador de Panama Party League, señores, saludos. Bueno, la presión de Cody llevándole a la esquina. Todo el vitrine gastado en ese proceso. Uy, el anterior que no vio Louis, man. Ok,
match point entonces, o tournament point para el señor Doomsnake. Ojalá entonces qué pasa. Muy buen FT esta noche, señores. 4 a 4. Tournament point para el señor Doomsnake. Uy, el EX que hizo con. Hizo el hit. Pero hubo un buen trade ahí por parte de Rose. De nuevo la patada en la toalla, señores. No está respetando para nada. Muy buena esta noche. Ahí está, buscó el grab, no pasó nada. Mucha distancia. El salto para ponerse a y ahí está el target combo inmediatamente. Uy, comienza el trigger fuerte. Ahí. Muy bien. Intentó el imploteable. Pero muy ready estaba Doomsnake. Señores, y tal cual se pone esto. Tournament point para ambos caballeros. Excelente velada para comenzar la noche, señores. Nadie dando cuartel. Esto no se trata de main character, esto se trata de nivel. Aquí hay nivel. Ahí está, el salto lo gana Cody. Muy bien, buscando el agarre, no pasó nada. Bueno, Pokes no va a salir de ahí, Rose. Dice, no tengo ninguna necesidad de tomar riesgo innecesario. Pero Cody la vuelve a poner en la esquina con el tornero. Y ahí está el EX, no encuentra a nadie, pero queda positivo. Muy bien. El Air Fireball muy riesgoso por parte de Rose. Uy, excelente, el frame trap entró. Sale de la esquina. Uy, de nuevo la entrada de Cody fuerte con el EX. Va para la esquina buscando el frame trap, no pasa nada. Va a ser fiesta de cuchillo ahora. Incoming, dice el Mayor. De nuevo, cancelo eso. Ahí está. Sigue la presión. Está buscando que Rose salte, eso es lo que quiere. Mucho cuidado. Ahí están los Checher, señores. Una vez está la like. Comenzando la activación. ¡Oh! Y con el solo trolero logra destruir a los dos Saralight. Se pone esto bueno, señores. Mucho cuidado. Luiman tiene que salir de la esquina. Busca la mejor forma de activar V-Trigger y sacar. Sacar a Rose de la esquina. Ok, muy bien. Se logró el trabajo. Y ahora tienen los Saralight donde pegue una sola vez. Activa V-Trigger. Va por debajo, señores. Y se va a acabar esto. Muy bien. Vamos a ver si puede hacer algo Doomsday. Se acaba el tiempo, señores. Tiene que hacer algo. 3, 2, 1. ¡Wow! Excelente, Rose, señores. Wins. Qué inteligente el señor Luiman. Qué inteligente el señor Luiman, señores. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen set, señores! Dejó toda la carne del asador para el final. La verdad, le digo algo. Yo estoy bien picado con ese set, señores. Yo estoy bien, bien, bien picado con ese set. ¡Wow! Hey, Luima, mi hermano. Todos los respetos. Digo, antes de esto, obviamente, ya se le tenía mucho respeto. Mi hermano, muchas gracias por su participación y por el apoyo aquí. Excelente, excelente, excelente. La verdad que, hey, no me tomé, fue es que nada. No me tomé nada. Muy, muy, muy buen round. Ojalá así fuese el ending de todas las peleas buenas de Street Fighter. Ojalá así fuese el ending. Bueno, señores, y lo prometido es deuda. Entonces, inmediatamente, gracias Dooms. Como siempre, mi hermano, apoyando aquí a la escena en Panamá. Vámonos directo con el señor. Bueno, tenemos todavía 15 minutos. Así que con calma, señores. Con calma. Vamos entonces a lodear. Ah, claro, mi hermano. Claro, Luiman, por supuesto. Por supuesto. Aquí usted tiene una casa, viejo. Así que tranquilo. Inmediatamente con la familia de Tekken 7. ¡Qué buen set, señores! ¡Qué buen set! ¡Wow! ¡Qué buen set!
Estos señores nunca decepcionan. Nunca decepcionan. No, hombre, hermano, ¿cómo? No, vive. ¿Cómo? César. César, ¿qué pasó, César? Lee ese comentario y dice que me fui quien ganó. ¿Cómo te vas ahí? ¿Cómo te vas ahí en la última pelea, hermano? ¿Ah? No, tranquilo, hermano, de joda, de joda, de joda. Business, papá, business, business. Claro que debe tener segunda parte, por supuesto que debe tenerla. Svete. Koko kara hajimatta. Más picante, dice Mara. Claro, viejo, claro. Hace rato nos debes un FT de KOF. Mapa, hace rato no debes un FT de KOF. Criminal Upper. Gracias por el follow, Guerrero Alfa. 10 y medio, viejo. 10 y medio, 11. Así que la otra historia se cuenta sola. Abrazo hasta Chile, mi hermano. ¿Cómo estamos? Bueno, tranquilo, mi hermano. Si eres un Mika Main y quieres tirar un FT acá en las pantallas de PFL, escríbeme en el Instagram. Nosotros tenemos página de Instagram. Escríbeme en el Instagram y te pongo en la estelar la semana que viene. Bueno, señores, yo creo que entonces ya el señor Shamu dice que ya está ready, o me dijo que ya iba a estar ready, pues. Hey, saludo. Mucha calor, señores. Mucho calor, que mucha calor, gay. Mucho calor. A mí me haría la caridad de escribirme en el chat el PSN de jengibre, por favor. Gracias, mi hermano. Qué buena audiencia hoy, señores. Qué buena audiencia. Panamá, Costa Rica. Vi un compañero ahí de El Salvador. Creo que hoy sí se nos quedó por fuera. Colombia no vino.
Chile, República Dominicana. Excelente audiencia hoy, señores. Muchas gracias. No, mi hermano, pero de aquí a que vaya para Discord. No. Estoy tomándome una Atlas de las normales, hermano. Hoy no es pa matarse, hay que trabajar mañana. Gracias, mi hermano César. Señores, ¿cómo le está yendo con el lote de Tigo? Para que sepa que me está yendo súper bien, viejo. Me está yendo súper bien. Buenas noches, Tony. ¿Cómo estamos, mi hermano? Sí, la verdad que se nos... Digo... Cuando estemos en fibra, mi hermano, esto claramente va a ser un mundo de diferencia, pero ahora mismo como está, ya puedo decir casi a una semana y media, que esto, que se nota el cambio. Se nota el cambio. Hoy tenemos el señor Chamuco versus el señor Jengibre Venezuela. Un FT5. Te acabas de perder, Tony. Un FT5 Street Fighter con el señor Doomsnake de Panamá versus el señor Luiman de República Dominicana. ¡Qué FT más bueno, hermano! Mira, en serio, no te voy a poner a perder tu tiempo. Cuando se acabe la transmisión, vete para Twitch y busca el último match de ese FT Street Fighter. ¡Ey! La gente quedó con ganas. La gente quedó con ganas de los FT. Pero es que lo que pasa es que el formato de los miércoles ha cambiado. El formato de los miércoles ahora es FT5 los miércoles. Y entonces cuando tenemos un special event, que son los miércoles, los viernes, entonces es FT10. Va para allá, César. Va para allá, dame un segundo. Dame un segundo, mi hermano. No, mi hermano, ¿qué va? Porque FT10 se va muy largo. Se va demasiado, es demasiado extenso. Por eso es por lo que hago entonces los viernes. Una pelea los viernes. ¿Cómo es? FT10. Como si fuese una pelea estelar de campeonato. No decíamos el pelado César. Criminal Upper.
Gracias por el follow, Nata. ¿Cómo estamos, mi hermano? Saludos a TRD. Asumo que estás viendo que viste el match de Luiman. Saludos, saludos. Yadier, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos? César, pásame. Espérate, yo creo que yo ya te tengo. Suave, un segundo. Vale, bro. Yo creo que ya. Tú estás online ya, ¿no? Yo estoy online, más estoy cargando ahora mismo un update de Tekken. Ok, bueno, igual, ya está la invitación. Tú eres, vale, tú eres CEG16419, ¿no? Ese mismo. Dale, ahí va. Claro, hermano, claro. Si tiras un FT10 los viernes y tú sabes que es una pelea que va a ser extendida, hermano. Uf, tú pones tu six pack, pones tu bag of chips y ve a dale. Señores, díganme si escuchan a César. Es bien importante. Tranquilo, hermano, tranquilo. Luiman quedó contento con el FT, también le gustó mucho. Así es que esto, seguramente eso va a tener parte 2. Después del CPT este fin de semana. Gracias, Walter. Después del CPT este fin de semana, seguramente eso va a tener parte 2. Así que tranquilo, señores, tranquilos. Pero para el CPT de septiembre, lo que estamos cocinando, ey, va a quedar muy bueno. César, ¿tú eres italiano? Español, casi cerca. Español, está cerca. Sí, la verdad que muy bueno. Yo a ninguna persona que sintoniza mi canal lo pongo a perder el tiempo y que no, me mírate esto para que no. Si no quedó muy bueno, hey, ok, pues no todas las peleas son de la olla Trinidad, me explico. Pero esa pelea de Doomsnake versus Luiman, viejo, eso hay que hacerle highlight. A eso es que se le hará highlight. No, honestamente la pelea fue de alto nivel y ese final fue cardíaco. Muy bueno, la verdad. Hermano, yo abrí la cerveza y yo dije, bueno, voy a esperar para que se calme un poquito el round y ahí mismo un sip. Nunca pasó, hermano. Eso fue candela de que comenzó el final round. Eso fue candela, hermano. No, literal, yo no me paré de aquí. Yo estaba viendo eso y dije, ¿qué va? Quito la mirada y me pierdo de algo importante. Y así mismo fue. Sí, no, imagínate. Estamos hablando de que Rose, o sea, Luiman tiró a Rose hoy porque, digo, obviamente él no se va a vender antes de un CPT. Entonces, uh-huh, obviamente, pues él va a tirar un carácter que está iniciando con ese carácter. Y mira cómo jugó con esa Rose hoy. ¿Me entiendes? Y Doomsnake, por sí, su lado, él tiene ya ratito jugando Cody, pero muy bien, puede tirar a Vega o puede tirar a G. Eso no es problema. Así es. ¿Cómo vas por allá, César, con el update? 73% te iba a decir. Compárteme la pantalla acá en Discord para que podamos... Ah, bueno, dale, tranquilo. Ya después, cuando me una, ya lo puedo ver desde acá. Ni tío. Va para allá. Con la velocidad de Tigo, no debe ser mayor problema. El tema este del ancho de banda que se toma por el screen share. Así que bueno, hermano, sí, si quieres le damos una vez, pues. Claro, por supuesto. Listo. No, y honestamente también no queremos hacer de que esto se dilate ya que el público lo está pidiendo. Claro. La gente quiere salsa. Esta pelea va a ser bastante interesante. Tenemos a Shamuco, que de por sí él ha tenido un growth bastante exponencial. Inclusive en el penúltimo torneo que se hizo, él se le consideró también como un MVP. Él fue el MVP de ese torneo.
En verdad, excelente performance. Y sin poner a un lado a Jengibre, el hijo de Julio, él honestamente tiene un muy buen Noctis, una amenaza bien latente. Créeme que esta pelea promete. Va a ser otro FT bien electrizante, la verdad. Yo te digo algo, mi hermano. A mí me gusta mucho, mucho ver ese carácter, a Noctis. La primera vez que vi ese carácter, ¿cómo te explico? Lo vi con Big Walla, jugando contra los amigos de Costa Rica. Fue una masacre, hermano. Fue una masacre. Yo creo que Walter estaba jugando con una mano y con la otra estaba y que... ¿Qué hago con este bicho? Porque yo sé que ese no es su bicho, ese no es su, ese no es su carácter, ¿no? Entonces, el man masacró, pero obviamente eso dio oportunidad a que tuviera realmente el potencial de Noctis. Y yo pienso que hace como un standout bien, bien sólido en Tekken, porque él no es igual a los otros bichos. O sea, no. Yo, por ejemplo, la velocidad de Noctis me gusta mucho. Los pokes, Eddie, que vio, ese man a 3 metros de distancia te pega igual. Y por el daño también, bueno, también pienso que depende del carácter, pero veo que hace buen daño también. Entonces, ese carácter me gusta verlo. Sí, tal cual. Es que de por sí Noctis, la manera como hicieron la adaptación para el juego fue excepcional. Y se presta para ser un personaje de asedio. Y con todas las herramientas que él tiene, créeme que en buenas manos, o sea, eso enreda cualquiera. Y de por sí es una de las especialidades de Big Walla. Usar movimientos que te pongan a pensar si él viene por aquí o por allá. Se presta el personaje para eso. De verdad que se presta. Sí, la verdad que ese día fue un espectáculo, ¿no? Yo digo, los amigos de Costa Rica, pues claramente, digo, muy queridos. Pero, chuso, pasaron páramo con Big Walla y eso, y no estábamos hablando de Di Gordo. Esto era, era un carácter que yo dije, bueno, debe ser que Walter lo lleva practicando un rato. Pero la verdad que chuso, pegó y pegó duro ese día. Sí, es que ellos también habían expresado el hecho de que ellos no tenían a un Noctis del lado allá, así que fue también parte de eso. Desconocimiento del matchup, pero. Claro, no, y exacto, y aprendete un matchup mientras te están pegando. Exacto. Un poquito difícil, ¿no? Exacto. Dice acá Water, lo bueno que ya la gente lo está usando más. Hace poco ya hubo alguien que ganó un torneo de Estados Unidos con Noctis. Chuso, wow. Debió ser un espectáculo. Debió ser un espectáculo. Bueno, mi hermano, tal como tú sabes, cuando este quien se trata, los micrófonos son suyos, viejo, así que lúzcase y haga lo que usted sabe hacer. Claro que sí, hermano, gracias. De verdad, bueno, gracias por la invitación y bueno, a disfrutar de la salsa. Claro, claro, mi hermano, eso, para eso estamos aquí, para disfrutar. Esto es un show, este es nuestro show. Los que amamos los fighting games disfrutamos esto, este juego y cualquier otro juego. Así es que comienza esto, señores, en 3, 2, 1. Tal cual, ambos empezando, Samu con Asuka y Jengibre con Noctis. De buenas a primeras. Ya estamos viendo a... Oh, buena agarra ahí. Excelente. Muy buen combo ahí por parte de Jengibre. Ya imponiendo la presión de buenas a primeras. Samu ahí contestando, buen combo. Y, ¡oh! ¡Excelente low parry! ¡Wow! ¡Oh! ¡Buena! Ahí sigue poniendo presión Jengibre. Samu está buscando distancia. Intentó el race drive. ¡Buena! Agarre y... ¡tanca! ¡Oh! ¡Excelente manera de terminar ahí! ¡Buen low! El primer punto ahí para Samu. ¡Uy! ¿Cómo paró ese power crush? Aún así recibió el daño. Sigue Jengibre metiendo presión allí. Estamos buscando distancia. Bien, buena presión. Excelente parry ahí por parte de Samu. (Risa)
ahí estudiándose ambos, ya buscó la avanzada jengibre con ese low, ese infame low de Noctis con la lanza. Uf. Bien, bien. 1-1 de momento. Buen hop kick ahí por parte de Samu. Va el combo. Se lo lleva a la pared. ¡Pero qué daño! Tremenda presión. Oh. Créelo que sí. Ahí está, buena respuesta de Noctis. Buen combo. Ahí pone casi a Samu a la par de él. Contesta Samu. Respuesta de Noctis. Oh. Se suelta del agarre Noctis. Se suelta Samu el agarre también. Y ahí buena manera de terminar el round por parte de Samu. Muy a la par, muy a la par. Ahí vemos la ofensiva por parte de Jengibre. Yéndose por lo seguro ahí, sin acercarse mucho a Asuka. Oh, buena lectura ahí por parte de ese low. Excelente. Uy, ahí va el combo. Está ahora mismo Jengibre, que él no quiere dejar nada. Oh, esa interacción. No, que va. Estos están poniendo el espectáculo en nivel desde la primera pelea. Muy bien. Buena respuesta ahí por parte de Jengibre. Oh, conecta el Rage Drive. Buen low ahí por parte de Jengibre. Samu no se rinde. Samu está diciendo esto se acaba cuando se acaba. Y ahí buen low por parte de Jengibre Venezuela. Muy bien, de parte bien de Jengibre, jugado. Me gustó. Muy inteligente y paciente al final. Mucha paciencia. Es que en realidad ambos personajes deben buscarse con bastante paciencia. Aún más también con Asuka. De por sí, Samu tiene muy buena paciencia con Asuka. Y teniendo en cuenta el hecho de que están los parries de ella, es una herramienta que se puede utilizar bastante si el oponente está tratando de tomar mucha ofensiva o mashear. Claro. Eso es lo que se está cuidando de Jengibre ahora mismo. Bueno, muy buen primer match de la noche, señores. Y hablando de que vimos bastante Rage Drive en este match, quiero que sepan que esto, así como ustedes saben, nosotros estamos en un tour por todas las comunidades, ofreciéndoles un torneo a todos los muchachos de las comunidades que nosotros llevamos aquí en Panamá. Y pues ya llegó el momento de Tekken, llegó el momento de la comunidad de Tekken. Así es que esto, ya por ahí, le vamos a estar haciendo el anuncio oficial de lo que va a ser el torneo del Rage Drive, que va a celebrarse el 30 de mayo. Señores, tienen literalmente un mes para practicar, ¿verdad? Saben perfectamente, no es un torneo a nivel nacional solamente, y sobre todo con el netcode que tiene Tekken, se puede aprovechar para hacer un muy buen venue, señores. Hay excelentes premios de parte de los amigos de LG Ultra Gear, así es que esto, simplemente inscríbanse, practiquen, participen y en el Wayne Show que siempre han dado, señores. Así es. No, y de verdad, un mes para entrenar, un mes para foguearse. Hay tiempo y chuzo, gente, escríbanse. Siempre un torneo es una buena oportunidad para aumentar nivel. Y aún más con el hecho de que vamos a tener gente de afuera también. Por supuesto. Va a ser una muy buena experiencia. Por supuesto. Es que este tipo de juegos lo permite, hermano. Este tipo de juegos, ¿qué te puedo decir? Si haces, por ejemplo, un torneo de Schoolgirls, un torneo de Killer Instinct lo permite. Uh-huh. Tú puedes tener gente de afuera y tú vas a tener una buena experiencia. ¿Haces eso con Dragon Ball? Dios mío. Sí, va a ser más rabia que ganas de jugar lo que se va a ver. Exactamente. Ahí estamos viendo a Samu iniciando con la ofensiva. Buenos mix-up. Buena garra ahí por parte de Jengibre. Lo para con un low. Buena iniciativa por parte de Samu. Excelente ahí. Buen combo por parte de Jengibre. Igualando ahora mismo el scoreboard. Sigue igualando la barra, disculpen. Buen mix-up ahí por parte de Samu.
Nadie quiere cometer el error ahí yéndose con bastante cautela. Y ahí vemos la lanza nuevamente por parte de Noctis. Buena manera de cerrarlo. Buenos pokes ahí por parte de Jengibre. Buen mixo por parte de Samu. Buena. Excelente launcher ahí por parte de Samu. Va el daño a la pared y termina con un low. No, que va, esta pelea está súper cerrada. Está apenas el segundo round y ya de por sí ambos demostrando pericia. El daño ahí de Noctis con Wake Up. Excelente mix up ahí por parte de Samu. ¡Uy, buena! Se lo lleva a la pared. No, que va. Ese movimiento de Asuka está bastante bueno. Conecta, no conecta. Y contesta con el combo muy bien. Y ahí le dio a Wild Bounce inclusive. Estamos viendo a Samu irse con bastante cautela y está jugando muy bien. Está encontrando una buena manera de contrarrestar la ofensiva de Jengibre. Ahí sigue metiendo presión en Jengibre. Samu con paciencia, buen low ahí por parte de Jengibre. Sigue la ofensiva. Buena. Ahí aprovecha el wall bounce. Qué daño el de Noctis allí. Sigue aplicando. Buen codazo ahí por parte de Asuka. Presión, presión y más presión. Y ahí resulta muy bien. Excelente launcher. Ahí sigue Samu con la ofensiva. Buen stomp. Ahí aplicando ese low Samu. Buscando distancia, buscando el momento. Excelente allí. Tropea. Ahí está buscando cautela Samu. Buscando la oportunidad. Y ahí la tiene. Buena manera de cerrar ahí con ese low. 1-1. Uno por uno, mi hermano. Nadie regalando nada, justo como pasó con Doomsnake. No, y de por sí, así como vimos la pelea cerrada en Street Fighter, la estamos viendo también acá en Tekken. Impresionante. Bien, dos veces ya castigado Samu ese Down Forward 2. No se lleva chance, no se castiga eso. No, en verdad sí. En verdad sí. Vamos a ver cómo va la descarga por acá. Oh, ya está listo. Excelente. Ok, ahora sí puedo ir a la sala. Alito, ya tienes el invite, ¿no? Debo tenerlo. Ok. Gracias, hermano. Samu, te están preguntando acá que quién ganó entre la pelea de Luiman y Bruno. Ganó Luiman 5-4, last round del tournament point. Señores, tienen que ver, en serio, señores, tiren para atrás ese match. Tienen que verlo, en serio, tienen que verlo. Muy, muy, muy bueno. Está literal para sacar un clip y montar eso de una vez en el Instagram. Por supuesto, tienen, hermano, que verlo. Por supuesto. No, y mira, y particularmente a mí lo que me gusta de las comunidades, mi hermano, así como los muchachos de Tekken y también pasa mucho con los muchachos de Mortal Kombat, es que a pesar de no ser su juego, son capaces de disfrutar un buen match. Y yo siento que al final del día eso es el core de esto. ¿Entiendes? A mí no me interesa qué juego yo estoy viendo. Yo puedo estar viendo una pelea de Smash o puedo estar viendo una pelea de Hora Life. Si el match está bueno, viejo, yo lo voy a disfrutar. Y yo siento que eso es de lo que se trata.
disfrutar vivir los fighting games. No es que este es mi juego y este es el tuyo, no. Hey, somos FGC. Y la verdad que si te gusta, vas a ver que fue un buen match. Así es. A todos los que sean amantes de los fighting games pueden apreciar eso. Créeme que sí, hermano. Créeme lo que sí. Oh, vaya manera de empezar de Samu ahí. Empezó con pie fuerte. Ahí está Jengibre buscando distancia para buscar la oportunidad. Buenos lows. Ahí está pokeando a Noctis. Oh, this is right in the face. Oh, right in the face. Wow. Dude. A esto es a lo que yo me refiero con ese cambio brutal de Samu. El performance de él se ve increíble ahora. Bien jugado ahí. No quitó la presión y se fue en perfect. ¡Wow! Otro Power Crush que lo detiene con ese Can-Can Kick. O ahí aprovechando el libre. Buen bien puesto ese wake up. Buen tackle. El codazo ahí que no falta. Ahí arranca Jengibre con otro combo. Estando ya a la raya. Vamos a ver cómo va. Samu solamente necesita un golpe ahora mismo para terminar. Uff. La presión. Oh, bien jugado ahí. Tres al hilo. Wow. Ey, buena, buena por Samu. Buena por es. Samu. Dice igual acá de que puro cancán de mil y cuja. Esas jugadas que literal sobrepasan el entendimiento, hermano. ¿Qué te iba a decir? ¿Me puedes mandar el impact de nuevo? Claro, hermano, cómo no. Cómo no, encantado. Vamos a ver si dan tiempo acá a Samu. Ahí está, viejo. Gracias, hermano, ya ahora sí. A ver si logra entrar antes de que ellos comiencen. Creo que sí, creo que sí. Le toca ser un poquito más cuidadoso a Fabri. Lo de ahorita es porque Asuka tiene muy buenos panic moves. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Ahora mismo Fabrizio tiene que estudiar bastante bien qué es lo que va a hacer contra Asuka. Y es ese detalle que acabo de mencionar, Walter, la tónica de este mashup. Asuka tiene muy buenas maneras para poder zafarse de presión. Y de por sí estamos viendo de que Samu lo está aprovechando a un 100%. Nada más hay que ver los sidesteps y hay que ver esos can-can kicks. O sea, de una vez te das cuenta. Digo, es parte de lo que tú hablas, ¿no? La evolución que ha tenido Samu últimamente, pues claramente sugiere que también tienes mucho más control de los matches y mucho más conocimiento de lo que tu carácter puede hacer en contra del otro. Entonces aquí estamos viendo un buen ejemplo de eso. Así es. Ok, escenario abierto esta vez. Vamos a ver hasta dónde llega la inventiva de cada uno de ellos. Estamos viendo que Samu está buscando spacing y Fabrizio no quiere darle ese espacio donde le da el aire. Oh, buena. Oh, vaya manera de comenzar ese combo y le conecta al imbloqueable. No, que va. Chamuco haciéndole honor al nombre. Vaya respuesta ahí por parte de Jengibre. Oh, ahí está bloqueando. Uy, vaya manera de contestar ahí. Lo dropea. Buena manera de utilizar el Rage Drive. Muy bien. Sigue la presión ahí. Buen low ahí por parte de Noctis.
sigue buscando la presión Fabricio. Ahí está, buena ahí por parte de Samu. Oh, excelente agarre. Momento oportuno. Ahí va el wake up. Va buscando. Oh, buen whiff. Buen whiff punish ahí por parte de Jengibre. Ya está viendo las oportunidades de Jengibre mejor ahora. Samu aún sigue vivo. Ambos ya utilizaron su rage. Y ahí uno a uno de momento. Bien jugado por parte de Samu. Oh, excelente launcher. Qué daño ahí. Qué daño más absurdo, hermano. Precisamente lo que yo estaba pensando. Yo, qué locura de daño. Un launcher. Mira todo lo que causó. Es que es así. O sea, de por sí, Noctis, donde él te agarre un combo, nada más necesitas dos literal para que ya tenga el match asegurado. Noctis hace un tremendo daño si uno de por sí sabe cómo utilizarlo. Ahí está buscando la oportunidad, están buscando ese opening. Oh, bueno. Uy, con el sidestep y el codazo, buena. Oh, buen launcher ahí. Oh, dropea. Oh, cómo lo paró en seco, no puede ser. Ya, estamos viendo a Samu más enfocado ya. Oh, buena. Tremendo cierre con ese dive ahí. Se puso bueno el match. Sí, sí, sí. Al principio era full Noctis, pero vimos una recuperación de Samu. Sí. Buen wake up ahí. Se lo regresa a Jengibre. No. Oh, quita, se zafa quita, del agarre. Buena. Vaya manera de zafarse el agarre con ese crouch ahí por parte de Samu. Vamos a ver quién es el que comete el error. Comete un error aquí y se acabó. Oh, buena lectura de Lobo ahí por parte de Samu. Ahí intenta el cancán. Ese whiff. El whiff. Sí. Ese whiff punish fue todo lo que necesitaba. Y fue todo. Ya, ahora sí, ya tengo la... Sí puedo ver la partida acá por el... Excelente, hermano. Entonces desconecto el share screen, el screen share, sí, de Discord. Para que no consuma tantos recursos, claro, allá. Claro. Voy a ponerlo acá en full screen para poder ver esto como se debe. No, definitivamente que han sido... O sea, estos últimos matches que ellos han tenido han sido electrizantes, y ya de por sí estamos viendo un replanteo del gameplay de Jengibre ahora mismo. Muy bueno, la verdad. Mari, me está sacando las canas aquí. Ya estamos hablando de quitar mesada, estamos hablando de sacar la correa. Ay, a la vida. Dice Big Wall acá, ahí perdonó. La lanza de Noctis es súper castigable. En vez de usar el Wall Standing 3, está usando el otro move, que es más lento. Asuka es un súper personaje, la verdad que sí, la verdad que sí. Es muy buen personaje. Usar cualquier cosa que él agarre para poder castigar, créeme que le va a sacar el daño máximo. Por supuesto. Y de por sí, Samu sabe cómo hacer eso. Vamos a ver si vemos un replanteo por parte de Samu y vamos a ver si esto se pone más interesante. Que de por sí promete que se va a poner más interesante. No, es que no, de eso no hay duda, hermano. Estamos viendo buenos matches. Punto. Independientemente del resultado, estamos viendo buenos matches.
Así es. Tremenda velada, honestamente. Lástima que yo no tengo a nada acá para acompañar, pero bueno, ya para la próxima Ah, me no, preparo. tranquilo, mi hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya cuando sean presenciales y que uno acá tenga el gusto, mi hermano, aquí hay una cerveza para ustedes. Uf. Porque estamos viendo buenos matches, ey. Nada, nada supera Claro eso. que sí. Oh, sí. Totalmente de acuerdo, hermano. Oh, vaya manera de arrancar ahí por parte de Samu. No se queda jengibre atrás. Oh, buena. Ahí están ambos jugadores ahora mismo dándolo todo. Buen tackle por parte de ahí de Samu. Oh, nice. ¡Qué rápido! Oh, sí. Ese. Apremiando a Jengibre. Uf. Ese espadazo donde te pone que es. Ese es combo seguro y tras del combo el daño. Uf, buena. Ahí va el combo, va el daño a la pared. Uf. Se salva por poco de ese rage, pero aún así conecta el agarre, poniéndose los dos a la par. Oh, buena. Excelente manera de cerrar el round ahí por parte de Jengibre. Buena. Ahí va el launcher. Espérate, debugging. ¿En serio? Sigue la presión ahí por parte de Jengibre y sigue. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Ahí va la respuesta de Samu. Buen combo. Daño a la pared. Ahí parece que el debugging no le resultó gracioso para nada. Ey, para los señores, para los señores Samu. del Oh, va el chat, agarre. para los No señores le del falta chat, nada. No le falta nada. Uf. acabo de hacer esto más interesante todavía. Ahí les fue una predicción. Voten, señores, voten quién se lleva el C. Tienen una predicción ahí, pueden votar. Ah, acabaste de activar las cosas para predecir. Claro, mi hermano, es que Claro esto que está sí. bueno, esto está bueno. Cuando pasan estas cosas que tú haces eso. Claro que sí, claro que sí. Mira esa locura. Y después de un Final T-Bag, round. claro que tiene que haber predicción. Samu metiendo. Claro que ¡Ahí! sí. Y ahí se llevó esto en perfect. No le agradó el T-Bag para nada, Samu. No le causó gracia para nada eso. Bueno, ahí tienen, señores, voten, 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 voten para que se lleven sus puntitos ahí. Voy a ponerme a hacer las exageraciones que hago en los streams de Dragon Ball. Samu, no es por meter presión. No es para que te presiones, hermano. O todos los puntos van para ti. Sí, exacto. De que, no es para que juegues bien, ¿no? Pero pareciera que la gente va a ti. Qué pocotón de puntos, hermano. Si se lo llevas jengibre. ¡Wow! Son ese tipo de apuestas que donde tú agarras y tú pierdes Hermano, ese los sepas puntos de que busquen al chamuco, peleador al final los de la puntos de pelea. chamuco pareciera así como cuando tuve como el contador de la gasolina. En la vaina de que así como cuando agarra el fajo en la caja del banco y lo meten en la contadora.
Esa vaina se gustió. Era ni que 60 de la nada y que 200, 500, 600, 700, 1000, 1200. Yo, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué tiene que decir Jengibre? Chuzo, ey. Si se lo lleva Jengibre, allá la locura. Fight. Oh, bueno, ahí estamos viendo a Jengibre de buenas a primeras metiendo presión de una. Buen parry ahí por parte de Samu. Le hemos puesto leña al fuego con esas apuestas ahí. Hermano, estábamos en mil. Cuando me cayeran 1200, ahora hay que 5253 y seguramente sube más. Digo, ey. Qué locura, hermano. Comenzamos algo. La paciencia por parte de Jengibre, buen agarre por parte de Samu. No, que va. Le echamos leña al fuego, hermano. Definitivamente. ¡Oh! Buena idea ahí por parte de Samu. Y se puso esto 1-1. Oh, buen ahí juego con ese low por parte de Samu. Metiendo presión ahí, logra el agarre, Fabricio. Vamos con el low de la lanza. Sigue conectando golpes ahí. Oh, ahí está tratando de conectar el codazo Samu. Buen can can. Excelente launcher. Ahí va el taco. Se zafa. Buena. Ahí. Oh, vuelve a conectar el can can. Va a combo. Ahí intentó conectar el bloqueable, no lo logró, no se levantó a tiempo Fabricio. Uy, esto puede ser todo. No way. Round 4. Muestra de que esto se acaba cuando se acaba, gente. Apremió la paciencia de Fabricio allí. Ahí moviéndose con cautela Samu. Oh, buen low por parte de Fabricio. Excelente combo. Ahí intenta conectar al cancán nuevamente Samu. Lo intenta de nuevo. Está tratando de hacer. Tratando de pescarlo ahí. Buen low. A un golpe. A un golpe ahí por parte de Samu para igualar esto. Excelente, buen low. Vamos a ver. Buen uso ahí de la espada por parte de Fabricio. Vuelve y la conecta. Uff. Y a la presión de Noctis ahora mismo. Uy. Bien jugado por parte de Fabricio ahí. No logró levantar a Noctis. ¡Oh! ¡Uy! Con Rage Drive. ¡Buena! Aún sigue vivo Samu. Aún sigue vivo. Se zafa del agarre Noctis. ¡Uf! Esto... ¡Wow! Está por terminarse en 10 segundos. ¡Wow! Y ahí culmina Fabricio Slim. Buena. Hermano, pareció como un correazo. O sea, tiró el parry y ella quedó en una pose como que, hey, ¿qué vas a hacer? Y el man dice, ¿qué vas a hacer? Te voy a dar, espera. ¡Bla! Literal, yo no sé si es que eso es lo que estamos viendo ahora mismo en la casa de... De Julio con Fabricio. ¡Ey, qué loco!
Ya que mencionó que estaba sacándole canas verdes. No, que va, esto está buenísimo. 3-3. 2 puntos para cualquiera y esto es todo. Hey, ¿qué tal JPC? ¿Qué tal Javier? Bienvenido, gente. ¿Qué tal Nando? Dice Walter por acá, ni idea de por qué él quiere hacer ese set con ese setup con el T-Charge. Con combo de Race Drive, quita una brutalidad como para arriesgarse con eso. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es bastante. 3x3, señores. Ey, está buena la predicción. Es cierto, ¿no? Ahora mismo puede ser anyone's match. Mm-hmm. Ahora mismo yo nomás tengo 10 puntos del canal. Y donde Samu pierda, yo creo que con eso me quedo. Así que, hey Samu, no es por nada, hermano. En verdad, gana. No es por nada. Dije, en verdad, gana. Dije, de friend, gana. Tres a tres, señores. Oh, y este escenario es corto. Sí, corto hay y hay buco, para aprovechar pared. Aquí hay buco Wallsplat. Oh, sí. Aprovechar el Fabricio. Oh. Se saca la presión de la pared, Samu. Buena. Y ahí vuelve a meter presión Fabricio. Muy bien. Bien jugado ahí por parte de Jengibre. Oh, ahí estaba esperando ese wake up. Se notó que estaba esperando el wake up ahí. Muy bien. Estamos viendo ahí la respuesta de esa. Estamos ambos metiendo presión. Nadie cede. Buena garra ahí por parte de Fabricio. Seguimos viendo, estamos metiendo presión. Uy, vuelve a caer otra vez. Excelente combo. Ahí se lo lleva a la pared. Va el daño. Va la lanza. Y repite la dosis una vez más. No con todo, Jengibre. No con todo, hermano. Mira, ya está Walter preocupado por la finanza y que chuzo. Lo que pasa es que si gana Samu, me gano como 10 puntitos nada más. Pero si pierde, o sea, hermano, esto es como en un rank match que tú te das que un ultra omega zafiro y le gana un rookie. La cantidad de puntos que ese man pierde, hermano, es una vaina bestial. No, es que si nosotros estuviéramos hablando de un currency que en verdad tuviera valor como tal, okay, hermano, ¿verdad? Todos aquí estaríamos comiendo las uñas. Y al final de quincena, para eso. Deja ese relajo. Oh, qué whiff. Estamos viendo ahora un bien jugado. Está Samu ahora mismo buscando la manera de recuperar el match. Y con bastante paciencia parece que lo está logrando. Buena. Wow. Final round. Muy bien, Samu. Nos vamos a final. Oh, se suelta el agarre, muy bien. Aún así ahí aplica el daño Fabricio. Excelente. Jengibre, hermano. Le ha dado todo el danger. Sí. Uy. Ese daño. Uy, no debió haber hecho eso ahí. No debió haber hecho ese hueca para ahí. Bueno.
Bueno, ey. Ey, menos mal que nadie paga la luz con esto. Bueno, wow, ey. No se acaba hasta que se acaba, señores, recuerden eso. Puede ser el match point ahora mismo para Fabricio, pero como bien sabemos en la FGC, esto se acaba cuando se acaba. Cuando cualquier se acaba, cosa man. Puede pasar aún. Y eso que es a 5. Si fuese a 10, hermano, nos vamos hasta las 12 de la noche. Júralo que sí. No, y puede pasar, y aquí tratando de tocar madera para que no me caiga la maldición del caster. Esto se puede poner un 4-4. Claro que sí, es que eso es lo que espera todo el mundo. Eso es lo que espera así todo el mundo, es. Hermano. Si es, o sea, este FT está teniendo la misma calidad que el que tuvo Doomsday con Luiman. O sea, aquí nadie está diciendo que 4-1, y que no, 3-0, no. Aquí los muchachos han ido paso de tortuga, pero hemos disfrutado la velada. Eso es lo que se quiere, hermano. Así mismo es. Tal cual. Mira. Ya el número de jengibre mejoró. Estaba en 20. Ahora hay que 140. Ya estoy viendo un poco de gente ahí. Que están de transfuga. Dije, Chuzo, voy a esperar un rato para ver qué. ¡Ajo! Ah, no, pues. No. El man despertó. Voy a meter la platita aquí. ¡Qué locura! Esto es como el hipódromo, hermano. Así es que todavía ya están los caballos listos para salir. El man todavía no ha apostado. Ya cuando ya suena la ahí es que, bueno, pues dale, pues ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va? Escenario abierto. Vamos a ver qué se trae esta gente. Vemos a Fabricio ahí metiendo de una vez la presión. Oh, buen launcher ahí por parte de Samu. Excelente. Nice. Buena respuesta ahí por parte de Jengibre. Está buscando el op. Uf. Buena manera de conectar ese. Ahí y se lleva el primer round en libre. Sigue la presión por parte de Jengibre, es buena allí. Qué tremendo daño. Y en cuestión de nada se acaba este round. Bueno, ey, esta vaina me huele a arreglo. Mira el grupo de Tekken. Mira el grupo de Tekken y mira lo que yo hice en el grupo de Tekken. Mira el grupo de Tekken, viejo. Voy para allá, voy para allá. Hace exactamente menos de 10 minutos. Qué locura con estos pelados. Buena por parte de Chamuco. Round 4. Ay, a la vida, man. Increíble. Sigue la presión ahí. Vemos a Samu jugando con el spacing bastante bien. Y el whiff. Casi lo conecta. Bueno, ahí lo conectó igual Fabricio. Uf. Samu tiene. Si Samu no lo logra en este round. Ya. Gente, vayan buscando puente. Se quedaron puente. Sin casa. Oh. Oh. Ah, mis puntos. Bueno, señores. En contra de todas las predicciones todo que se pronóstico. Hicieron. Exactamente. En contra de todos los pronósticos. Ahí está el man, papá. 5-3, señores. Ey, hay un montón de gente sin casa, sin nada ahora mismo, hermano.
jugado. Muy bien jugado. Ya, hay que buscar puente, hay que buscar puente. Bueno. Ahí tienen, señores, toda la plata. Pusieron toda la plata. Y ojo, menos mal que agarré y puse screenshot. Puse screenshot en el grupo de Tekken. Así es, mira cómo evolucionó la vaina. Dice que 20 puntitos. Nadie creía en el man. A lo mejor los 20 puntos lo puso él mismo. De la Nike 500. Tú acá hay que. El panameño, hermano. El panameño. Wow. Hey, señores, bueno, yo creo que ya con esto tenemos un. Yo mejor me apuesto como caster, mira. ¿Ah? Sí. Como caster no apuesto, hermano. Así es, mi hermano, así es, así es. Viste, Walter Rique, viste. Oh, gente de poca fe. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Hey, la gente apostó su casa. Apostó todo, mi hermano, y ve, hermano, así es, bueno, muchas gracias, ahora viene el combat, pues, pa, 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 y ahí está la vaina. Ustedes no querían apostar por mí, ahí está, pues. Ahí está, ahora cojan. Hey, señores, bueno, muchas gracias por todo, miren, hey, César, mi hermano, yo no sé, la verdad, de qué manera agradecerte. Por haberme acompañado esta noche aquí en esta noche de FT, mi hermano. Excelente match, sin duda alguna. Yo creo que ya es suficiente. Mira, voy a agarrar y voy a poner otro screenshot en el grupo de Tekken para que ustedes vean más o menos cómo quedó la cosa. Antes de elegir el resultado. Y antes de que queden limpios, ¿no? Lo voy a poner en el grupo de Tekken para que sufran un poquito. Ahí está, señores. Ahí lo puse. Para que sufran un poquito, ¿no? El resultado del señor Ginger. ¡Pow! 6.285 puntos. ¡Wow! ¡Wow! Poco gente limpia, señores. Lo siento mucho. Así es esto. Así es esto. ¡Hey, señores! Oh. Yo creo que. No, me gracias a ti, contra mi hermano. Todo gracias. Pronóstico. Gracias, Yadier. Gracias por estar aquí con nosotros, mi hermano. Gracias a ti y a toda la comunidad. No, mi hermano, no. Los miércoles FT5, punto. Si hay, tú no miraste la descripción, Burno, la descripción claramente decía FT5. FT10 son los viernes Special Events. Special Events los viernes FT10. Esto hubiese sido FT10, César y yo no vamos a trabajar mañana. Oh, sí, eso es muy cierto. Así mismo es, mi hermano. Entonces, los miércoles FT5. Ya los del miércoles, cuando quedan picados, brincamos al FT10 el viernes Special Events. Y ojo, no tiene que ser un solo Special Event. La semana pasada fue el Street Fighter, el de Strange uh-huh. Hale contra Final Boss. Pero si hay un Special Event de Tekken o de KOF, o de Mortal Kombat, se tiran los 3 ese día o los 4 ese día, y todos son FT10 porque es un special para cerrar la semana, para que la gente abra su pinta los viernes y le den duro. Claro que sí. Hey, familia, muchas gracias por todo. Mira, ya son las 10 de la noche, buena hora para irse a dormir. Así es que la verdad que les agradezco mucho el apoyo, les agradezco mucho el estar aquí, señores. Recuerden, somos FGC, Fighting Game Community. Y esto es muy bonito verlo, gente de todas las comunidades
apoyando un juego que no necesariamente es el suyo, pero sí apoyando un buen match. César, mi hermano, una vez más, 3500 gracias por todo el apoyo y por todo el casting. Sé que es tiempo tuyo también y que has invertido aquí, pero bueno, tú y yo creo que lo hacemos exactamente por la misma razón, esta comunidad, y porque esto crezca. Claro que sí, hermano, eternamente agradecido, mi hermano. Señores, entonces yo creo que ya con esto se despide César de parte de la familia de Tekken Panamá, acá Green Kraken de parte de Panama Fighters League. Señores, Fighting Games Are Great. Estén pendientes porque ya comenzaron las inscripciones para el Rage Drive Tournament de Tekken 7, señores. Va a quedar igual o mejor que esto, se los puedo garantizar. Y espérennos para el próximo FT que viene la próxima semana. No sé si mañana hay un special event, no lo sé. Puede que ahora reciba chats y me digan, hey, quiero jugar mañana, me quiero matar. Ok, dale, vamos a jugar mañana. Se los aviso durante el día. Si no, nos vemos entonces el próximo miércoles, señores. Hasta luego. Los quiero mucho. Cuídense mucho y lávense las manos. Hasta luego. Nos vemos, César. Hasta la próxima. Nos vemos, Eddie. Gracias. Hasta luego.